Que pues no es mi extraordinaria habilidad de guitarra, sino que en un par de horas me voy a Chiapas y aunque he tenido la suerte de viajar bastante hasta la fecha, cada vez que estoy a punto de viajar me pongo bien nervioso, no tanto porque sienta que se va a estrellar el avión o algo así, pero no sé, me pongo bien nervioso, siento que se me va a olvidar algo, que no voy a poder subir, que me voy a perder todo el viaje. Estoy haciendo esto para quitarme los nervios, pero creo que no sirve mucho. Es de verde, ¿verdad? Sí. Y qué rico. ¿Te lo va a llevar comiendo? Sí, para llevar. Tortita tamal. Es probable que le puedes poner cualquier cosa al pan, ¿verdad? Me sale bien bueno. Efectivamente, mi hermano. Chiapas, 2 horas de viaje sin dormir, ni mucha comida. Bueno, no es cierto, así como vamos en el DF. Vamos a comer y a tirar barra. Aquí decidimos agarrar camino hacia Chapa de Corzo, que está como a 20 minutos de Tuxtla, donde se encuentra el Cañón del Sumidero. Aquí te dan un recorrido en lancha, la verdad vale bastante la pena. Y dura aproximadamente 2 horas y media, así que sí, sí toma un tiempo. Antes de regresar a la ciudad vamos a echarnos un pozol blanco. Acá hacen el pozol con nixtamal o masa le llaman también, y un poquito, mirándolo, un poquito de azúcar. Lo sirven en jícaras. Es bien refrescante para después del viaje. Y lo vamos a acompañar con una milanesa frita, unos frijolitos y un arroz. Encontramos mucho que hacer en Tuxtla, al día siguiente nos fuimos directo a San Cristóbal de las Casas, que es el epicentro cultural de todo Chiapas. Está como a 40 minutos dependiendo de si vas en carro o en camión. Fuimos a comer a un mercado que se llama Mercosur y nos llamó la atención un caldo de conejo y un mole estilo Chiapas. Encontrarle primero el molito. A ver qué rollo. ¿Manda? Todo eso es mío, ¿qué te pasa? Este también. Qué sucio, poco. Es una tortillita, ¿no? Yo. Gracias. Gracias.
Diría Enrique Olvera que mole se tiene que comer solo con tortillitas. Vamos a ver si tiene la razón. Mole solo con tortillas. Puro pedo para curarte un chingo por el mole. Está bien bueno, ¿eh? ¿Sí? Esto no hace con puro mole. Mole de estilo poblano, se me fue un poco dulce, pero no tan dulce como el poblano. Como entre el mole oaxaqueño y el mole poblano. El caldito de conejo, a ver qué show. Está bien bueno, güey. Eso está, ¿eh? Ahora le va a entrar acá al conejito, es un dedito de conejo. Qué show. Lo que va a hacer es poner... Está bien bueno, güey. Vamos a descansar un poquito. Acabamos de entrar a un nuevo hostal. ¿Está? ¿Está chido? Está chido. Muy tradicional. Está bonito. Está chido. No, es que ya estamos gastando tanto y nos faltan tantos viajes todavía que estamos economizando un poquito. No me juzguen. Es el kit de viajero. Ni modo. Pero sí me conseguí unos atolitos ahorita que iba entrando. Vi a una señora que estaba vendiendo atoles y tamales. Tenía que probarlos. No es un maíz. Vamos, enfoque eso. Es un atole de maíz quebrado. Efectivamente, usaba maíz. Y le falta mucho azúcar. Me gusta la textura, muy parecida a la del pozol. Y también un atole de maíz morado agrio. Eso es lo que se hace interesante. El maíz lo dejan fermentar un poco y ya hacen el atole morado. Está rico, sí tiene un sabor en el fondo un poquito agrio, fermentado. Casi como si fuera un pulque caliente con azúcar. Está bueno. Todavía nos falta viajar mucho, apenas llevamos que 2 días aquí. Mañana vamos a ir a las cascadas, a nadar, a la playa, todavía nos falta. Y pues este Rulo despidiéndose con un Rapidín Gourmet. Hasta luego. Guachen. Frijoles de la olla, ¿verdad? Sí, frijolitos de la olla.